¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un árbol? Olivo. Ah, un olivo. ¿Olivo milenario de candela? ¿Tonto? ¿Cuántas pulsaciones tiene? Una persona. Igual que como las personas. Un árbol, bonsai de esto, para mí es como un hijo. Si se pone malo, me acaba afectando a mí también. Y trato de curarlo, como sea. El otro día leí que se habían llevado un árbol a Francia. Le calculan que tendría entre 800 y 1100 años. Magnífico. Esa sí era la muerte de nuestro árbol centenario, el dinero. Aquí en la guerra nos vinimos del pueblo por las bombas. Y nos vinimos aquí, hizo mi padre y el padre casa aquí una choza. Y había tres, dos camas. En tiempos cuando servía, viergo para aventar las eras. El cabezal, donde van los dientes, era olivo. Los otros, los dientes eran traje. No es de viergo. Me habló gente y dice, en Aguamarga hay un olivo que tiene más de 2000 años. Y le dicen el olivo de los romanos por eso. Pues no sé, tantos años es imposible. Pero que sabemos. Esto del olivo va muy lento. No se puede decir que sí, oye, pero espérate, no puede, que no esté creciendo todavía. Ikimura, su intención que comercializar aceite al Japón. Es que comida japonesa es muy distinta. Pues eso es así. El abuelo los cría. El hijo los mantiene. Luego llega el nieto y los vende. Yo quiero hacer un aceite de olivos de más de 1000 años. A ver qué aceite da. Joaquín, si contabas todos los árboles del mundo, no podrías.